En el Hospital Fernando Escalante Pradilla, aquí en Pérez Zeledón, existe un comité de ética. Hoy le explicamos detalles para que usted conozca más de su funcionamiento. ¿Para qué sirve este comité de ética? Existen comités de bioética clínica o de ética en general, llamémosle así, que lo que tratan de ser son órganos consultores que quieren dar apoyo no solo al cuerpo médico, sino particularmente al paciente para la defensa y respeto de sus derechos como ser humano. ¿Quiénes conforman este comité en el Hospital Generaleño? Entonces, en este momento tenemos varios funcionarios del hospital. Tiene que ser alguien que tenga conocimientos de bioética y en investigación. Por ejemplo, estoy yo como presidente, que ya hice mi carrera antes de venir acá en el área de investigación clínica. Tenemos un microbiólogo que también tiene experiencia en investigación clínica. Tenemos al jefe de la consulta externa. Tenemos a un representante de redes, de lo que es registros médicos. Tenemos también a un representante de farmacia, a un representante de enfermería dentro de lo que son personal de la caja. Un dato interesante es que este comité también tiene miembros externos, personas de nuestra comunidad. Y adicionalmente, algo muy importante dentro del comité de ética es la opinión de la comunidad. Yo como médico, yo puedo saber muchas cosas que usted, digamos, como periodista no está obligado a saber. O sea, mucha terminología, mucha situación profunda que usted no tiene la obligación de saber. Entonces, contamos en este momento con dos representantes de la comunidad. Entonces, ellos nos ponen en la balanza si tuviéramos un dilema bioético. Escuchemos un ejemplo de la importancia de contar con esas personas ajenas a los servicios médicos dentro de estos comités de ética. Por ejemplo, un caso terminal. Entonces, vienen y nos piden opinión a nosotros como comité de bioética. ¿Qué tan ético es dejar de ser tan agresivo brindándole medidas extremas, punzándolo, poniéndole vías a un paciente que está ya muy delicado y tiene poca opción de sobrevivir? Entonces, entre el personal médico podemos hablar y entendernos, pero también es importante que miembros de la comunidad que no tienen formación médico-científica participen de estas decisiones y de estas deliberaciones porque nos dan como ese contrapeso, ¿verdad? O sea, realmente que alguien que no es del ambiente médico pueda llegar y opinar también y entender como alguien que está fuera del entorno médico y del hospital puede entender, sentir y pensar. El derecho a la justicia es uno de los principios bioéticos que tiene cada persona. En esta época de pandemia se aplica un ejemplo importante. Este derecho a la justicia muchas veces es mal interpretado. Justicia no quiere decir que a todos les den por igual, no, porque habrá gente que necesita más que otros. Entonces, muchas veces esta situación particular de justicia tiene que ver con este punto de que a cada uno se le dé en función a lo que requiere, sin restricciones. Y esto es algo muy importante a propósito de la pandemia, ¿verdad? Con la escasez de recursos que estamos teniendo en este momento, tratar de ser lo más justo posible, tratar particularmente de que no las personas que, por ejemplo, viven más cerca de los centros de salud no tengan, digamos, como mayor ventaja que aquellos que viven lejos, ¿verdad? O sea, si yo, por ejemplo, vivo en lo más profundo de Talamanca, mientras que esta otra persona vive en el centro de Limón, pues es más fácil a la persona que vive en el centro de Limón, si se contagia con COVID y tiene síntomas respiratorios, que llegue al hospital. Hoy pudimos conocer más sobre el comité de ética que funciona en el Hospital Dr. Fernando Escalante Pradilla.